Saludos amigos y bienvenidos a este espacio de Lecciones Aprendidas. Costa Rica a un año de la COVID-19 y en este espacio que hemos venido reflexionando desde los medios del Centro Diurno del Tejar, en estos días, en estas semanas, nos preguntamos qué ha sucedido con las personas adultas mayores en este año de la pandemia. Estamos tocando diferentes temas, estamos abordando a diferentes profesionales y a diferentes personas adultas mayores para reflexionar sobre aquello que hemos hecho bien y sobre aquello que tenemos que mejorar. Siempre hay oportunidades en las que nos construimos como mejores personas y como mejores organizaciones. Y la pandemia, sin duda alguna, ha sido un desafío para poder avanzar. Cumplimos el primer año de esta pandemia y hoy hemos invitado a la máster Katia Sevilla. Ella es gerontóloga, ella es activista en temas de envejecimiento y vejez en Costa Rica y con ella vamos a abordar un tema importantísimo que hemos titulado Gerontología en Costa Rica. ¿Avanzamos o retrocedimos en el contexto de la pandemia? Bienvenida, Katia. Muchas gracias, don Carlos Eduardo, y un saludo a todos los amigos y amigas del Centro Diurno del Tejar y de toda la red del Centro Diurno del Tejar. Muy honrada con la invitación y efectivamente un gran tema. Un tema que nos invita a reflexionar, porque si bien nos ha tocado a todos, las aristas o los énfasis de cómo nos ha impactado han sido muy diversos. Gracias. Recordarles que usted puede seguir esta serie de webinars en nuestras redes sociales, en Facebook, principalmente en YouTube, también en modalidad podcast y también en los 1020 AM de Radio Metrópoli. Partamos de lo general, Katia. ¿Qué es gerontología? Y abordemos a partir de ahí el avance o no avance en este año de pandemia. Correcto, don Carlos. Bueno, muchas veces se confunde la gerontología con la geriatría. Hoy voy a referirme exclusivamente a la gerontología. Y esto, hay una definición que usamos por lo general, que es la ciencia que se dedica al estudio científico del proceso del envejecimiento y la vejez. Y se hace desde cuatro grandes ejes, o como en el caso mío que uso anteojos, pensemos cuatro anteojos, cuatro lentecitas de anteojo, que sería el eje biológico, el eje psicológico, el eje social y el eje espiritual. Entonces, el gerontólogo siempre va a trabajar con esos cuatro anteojos puestos y es un miembro más del equipo de salud, donde tenemos que recordar que la salud es asunto de todos y de todas, no solamente de los médicos, las enfermeras o de la atención de enfermedades, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, una ciencia que se dedica al estudio del envejecimiento y la vejez. Desde el contexto de los hogares de larga estancia, desde el contexto de los 100 centros de día, siempre abogamos para que dentro del equipo interdisciplinario exista un profesional en gerontología. Esto no es realizable por diferentes motivos, sin embargo, siempre hacemos la salvedad de que debería existir un profesional en gerontología en este tipo de instituciones. Y sabemos, Katia, que en Costa Rica ya contamos con un buen grupo de profesionales en gerontología. Sí, señor. Habemos más de 150 profesionales graduados, titulados en gerontología. Muy deseosos muchos de trabajar, de aportar. Algunos como yo, gerontoactivistas, ¿verdad? En estas andanzas, aportando a las políticas públicas y a otros procesos nacionales. Y otras compañeras que aún están en sus ámbitos laborales en instituciones educativas, de educación superior, y hay otras que están en centros hospitalarios. Pero todavía nos falta ese cambio de foco, todavía no lo hemos logrado, ¿verdad? Donde, qué contexto pandemia, ya entrando un poquito más en la materia, realmente nos llevó a eso, nos llevó a mirarnos, donde no solo yo lo miro a usted, don Carlos, sino que yo también me miro a mí misma, ¿verdad? Es un proceso de introspección. Entonces, igual pasa con las disciplinas. Se evidenció, por ejemplo, la urgencia de la intervención de los psicólogos
para la atención de la salud mental de la población con esto del COVID. Y se vio la importancia que tienen estos profesionales. Y algunos otros profesionales ya los teníamos mapeados, trabajábamos de la mano con ellos, y por dicha sí los tenemos dentro de las normas de los centros y albergues, larga estancia, centros de día, el psicólogo está contemplado, y pues es cuestión de tiempo, ¿verdad?, de este cambio cultural de los cuidados, para que el profesional en gerontología llegue a tener esta visibilidad por parte de las juntas administrativas y de los administradores de los establecimientos para mayores. Sin duda alguna, trabajamos y luchamos para que así sea. Katia, pero ¿cómo se operacionaliza la gerontología? La gerontología, cuando la llevamos a la práctica, vamos a encontrar, así como tiene cuatro anteojos, ¿verdad?, cuatro lentecitas de esta, si yo cojo el anteojito de lo social, voy a encontrar allí, por ejemplo, la educación gerontológica. Esto a mí me gusta llamarlo los ámbitos de actuación de la gerontología, porque es lo que nos permite, como es, diríamos en un partido de fútbol, delimitar la cancha y conocer la cancha y ver hasta dónde podemos meter goles. Entonces, tenemos dentro de la parte social de la gerontología, la educación gerontológica, ¿verdad? También vamos a tener dentro de la parte, y en atención gerontológica, antes de brincar a las otras, como para ir más organizada, vamos a tener la educación formal, que sería la universitaria, y la educación, lo que ya pero no significa que es algo como que se nos ocurrió, como que usted y yo hablamos ahora en la mañana o hace media hora y dijimos, ay, mira, ponete el saco y yo medio me peino un poco y pongámonos a hablar y pues sacamos esto. No, esto llevó un proceso de reflexión, un proceso de redacción, un proceso de planificación. Lo que pasa es que como no tiene un carácter de título universitario, comúnmente en el ámbito educativo se le llama educación informal. Después tenemos el otro anteojito, el otro lentecillo, que sería el de atención directa, que es posiblemente el campo de actuación que más se va conociendo. ¿Por qué? Porque los gerontólogos trabajamos tanto de manera individual con la persona adulta mayor o con la familia de la persona adulta mayor, ya sea que esta familia la vamos a considerar, el grupo familiar lo vamos a considerar como una unidad, así tenga un solo miembro o tenga 10, 12 miembros. Cuando ya tenemos dos o tres familias diferentes que no tienen relación consanguínea, estaríamos hablando de modalidad grupal, porque esa es la otra parte de atención directa que hace el gerontólogo, trabajamos a nivel grupal. Vamos a encontrar, por ejemplo, los clubes, estas experiencias que hay, como por ejemplo en Goicoechea, que tienen el grupo de adulto mayor, que esto va más de la línea de la gerontología comunitaria, donde hay grupos organizados para vida activa, un poco el programa que hace la caja, que si bien no está todavía perfilado gerontológicamente per se, se enrumba mucho a este trabajo grupal de atención directa. Otro de los anteojitos, como operacionalizamos la gerontología, es la gerencia gerontológica, y mucho de lo que usted hace, don Carlos, viene a quedar circunscrito precisamente acá en la gerencia gerontológica. Tiene que ver con asesorías, proyectos, regencia de instituciones, de políticas, etcétera, que lleven a un bienestar colectivo de un grupo, ya sea de personas adultas mayores o las familias de estas personas adultas mayores o inclusive las personas cuidadoras de personas adultas mayores. Entonces, por ejemplo, las actividades que hace el Centro Diurno de Tejar, y con permiso voy a tomarlo de ejemplo, donde tiene actividades exclusivas para las personas adultas mayores, pero también tiene actividades exclusivas para las familias de las personas adultas mayores que atiende por parte del centro. Y también tiene un programa de formación de cuidadores de personas adultas mayores. Entonces, definitivamente, estas tres actividades, que son ya programas establecidos, vendrían a quedar inscritos dentro de lo que sería la gerencia general. Y finalmente, el último lentecito, que no es el menos importante, es el de la política gerontológica. Entonces, todos los procesos políticos, formulación de leyes, decretos, reglamentos internos, etcétera, tiene que ver precisamente con ese lente. Entonces, como vemos, el gerontólogo o la persona profesional en gerontología tiene un espectro muy amplio de actuación, y como en todo espectro tan amplio, algunos profesionales tienen más afinidad que otros para realizar las tareas específicas.
Entonces, por ejemplo, en el centro diurno del Tejar tenemos a Eduardo Carrillo, ¿verdad? Que pronto va a ser colega ya formal, si Dios lo permite, y él es de atención directa en la parte de estimulación específicamente con los mayores del centro, ¿verdad? Entonces podríamos tomarlo de ejemplo y decir, bueno, Eduardo entonces está dentro de atención directa gerontológica en modalidad grupal. Habemos otros, como en mi caso, que me voy a tomar de ejemplo también, que participo mucho en elaboración de políticas públicas a nivel nacional, y entonces allí yo soy un ejemplo de esa parte. O en el caso suyo, don Eduardo, que usted es muy buen gestor de proyectos, de programas, que va siendo pionero con los otros demás centros día para la implementación de atención centrada en la persona y demás, usted estaría dentro de gerencia gerontológica, ¿verdad? Entonces, son esas pequeñas profundidades, o sea, podríamos tener todos las mismos conocimientos, pero nuestro feeling, esa inclinación natural nos lleva a profundizar en un campo posiblemente con mayor destreza que en otro, aunque si hacemos bien la tarea podríamos desempeñarnos perfectamente en los cuatro. Claro que sí, y quiero indicarles que en pantalla está apareciendo el número de WhatsApp del Centro Diurno El Tejar, que es el 8535-3480. Se lo voy a repetir, 8535-3480. Y es que precisamente en el WhatsApp, ahí sonó la campanita, nuestra compañera Julieta nos está pidiendo que si puedes aclarar, ya aclaraste la parte del término de gerontología, y me dice, bueno, yo quisiera ser gerontóloga, pero todavía no puedo acceder por tiempo a una maestría o a una capacitación formal en gerontología, pero tengo visión gerontológica. ¿Qué podemos definir por visión gerontológica? La visión gerontológica es cuando abrazamos una serie de teorías, de conceptos, a nivel más técnico estamos hablando de una visión ontológica, es decir, una serie de formas de ver, hacer y actuar que se corresponden entre sí. Por ejemplo, yo como gerontóloga puedo hacer en atención directa una valoración de una persona adulta mayor utilizando ciertas baterías o ciertas preguntas de ciertos instrumentos que no son exclusivos de una disciplina en particular. ¿Por qué? Porque ya hubo un grupo de científicos que revisaron esos instrumentos y dijeron, mira, esto los creó trabajo social, por ejemplo, pero en realidad no es exclusivo de trabajo social, porque también los usa economía, también los usa finanzas, también los usa, y al final nos dimos cuenta de que efectivamente, gracias a los trabajadores sociales por crear el instrumento, pero deben quedar al servicio de la humanidad. Entonces, los profesionales que no sean trabajadores sociales, que estén bien entrenados para usar estos instrumentos, que se les pone el apelativo de liberalizados, pero no es que sean creados a la libre, es que realmente son instrumentos científicos, hay que estar entrenado para utilizarlos. O, por ejemplo, el MOCA, que está muy en boga ahorita como un screening básico para saber, yo hablo con una persona mayor o con un grupo de mayores y veo como que algo a nivel cognitivo no anda bien y yo, qué raro, pero es que esto y esto y esto y esto, y al final uno dice, casi casi me atrevo a asegurar que es esto, pero necesitamos alfanumérico, la parte numérica. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo remita profesionalmente a esta persona mayor con un profesional de medicina, preferiblemente geriatría o neurología, tengo que hablarle un idioma que él entienda. Entonces, el número alfanumérico del cuestionario, él lo va a entender perfectamente. Si le llega un MOCA de un 30, por ejemplo, o de mayor de 26, porque el puntaje mayor es de 26, él lo primero que va a cuestionar es, bueno, ¿y por qué me lo está mandando si la señora salió muy bien con el 26? Pero si me le llega un 10, inmediatamente él va a entender que, la puchis, tengo que empezar por hacer unas baterías a nivel neurológico, etcétera. Entonces, con la pregunta concreta, doña Julieta, ¿qué es visión gerontológica? Visión gerontológica significa tener estas capacitaciones, tener los conocimientos, saber usar los conocimientos, pero más interesante aún y mejor, tener la claridad de dónde estoy parada o parado, profesionalmente hablando, para realizar el abordaje. No es lo mismo que yo pueda decir, yo soy gerontóloga y mis abordajes los hago con todos los cuatro ojos gerontológicos, a que yo, por ejemplo, mi carrera base es trabajo social
y que yo diga soy una trabajadora social sensibilizada en materia gerontológica, es decir, no tengo los cuatro anteojos, pero sí tengo una sensibilidad y tengo unas leves nociones y yo podría inclinarme más para trabajar por persona adulta mayor, y cuando yo empiezo a tocar la realidad del mayor, empiezo a sentir de otra manera. Es como desarrollar, como cuando se nos despiertan los sentidos, cuando las personas que disminuyen visualmente y despiertan otras habilidades y destrezas y logran desarrollarse en su entorno, bueno, más o menos así sería esta visión gerontológica, es estar sensibilizado. Lo que pasa es que decirlo así tan sencillo suena como, ay, qué fácil, me sensibilizo y ya está, ya tengo visión gerontológica, pero en realidad no es así, esto lleva todo un proceso que a veces es más rápido sacar la carrera en una universidad que terminar de sensibilizarse gerontológicamente, ¿verdad? Porque tenemos una trampa. A veces la trampa está en que estamos en una institución N y yo me he capacitado, he llevado algunos cursos solitos, etcétera, pero cuando llego y trato de hacer alguna innovación en procesos de atención, la jefatura inmediata me dice, Katia, qué pena, mira, te recuerdo que vos estás contratada con esta plaza en particular. Aquí está la cancha, mamita, de aquí no se me salga, no hay forma de que usted se salga de ahí, ¿verdad? Y lo digo porque muchas de mis alumnas de la maestría de gerontología les pasó hace muchos años cuando yo daba clases y tuve que atenderlas, limpiarles lágrimas y demás, porque no era el momento sociohistórico posiblemente para este tipo de instituciones, pero entonces un poco por allí va el, espero a doña Julieta que haberle contestado su pregunta. Sin embargo, desde el Centro Diurno del Tejar queremos abogar para que en todos los centros de día, en todos los hogares de larga estancia, exista el profesional en gerontología para que dé lineamientos gerontológicos que hagan que la vivencia de los clientes, de las personas adultas mayores, vaya en esa línea, en atención a personas adultas mayores y no que se delimite en otro tipo de acciones. Katia, muy interesante el tema que estamos abordando, pero el 2020 sin duda alguna ha sido el año más difícil en materia de atención gerontológica. Las personas adultas mayores fueron el grupo o uno de los grupos más vulnerables en la pandemia. Y esto obligó a muchas organizaciones, centros de día, hogares de larga estancia, a realizar procesos de innovación, a crear formas nuevas de atención para adaptarse a el desafío de la pandemia. Pero, ¿qué acciones gerontológicas se pudieron implementar desde la gerontología, valga la redundancia, durante la pandemia? Fíjate que aquí les voy a compartir un poco la experiencia que tuvimos desde la organización donde yo trabajo, desde Orientación Integral para la Familia, que también algunas otras instituciones habilitaron con una capacidad, un músculo institucional mucho más fuerte, que fue, por ejemplo, en la parte de atención directa. Se dio un abordaje individualizado vía online, se abrieron líneas de teléfono para asesorar cuidadores de personas adultas mayores. Y fue muy curioso porque a nosotros sí nos llegó población de cuidadores que no necesariamente eran familia de las personas adultas mayores que estaban cuidando, ¿verdad? Y después, participando en un foro que hizo la Escuela Judicial del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial, fue muy interesante escuchar donde también ellos recibieron algunas notificaciones de situaciones que les estaban pasando a cuidadores de personas adultas mayores que eran remuneradas, donde, por ejemplo, la familia tuvo, por las obvias razones que todos sabemos de la parte económica, que disminuir los salarios, ¿verdad?, de los cuidadores. Y fíjate que, pero además de eso, les exigieron, se queda viviendo literalmente con la persona adulta mayor, olvídese de su familia, se queda aquí adentro para evitar la propagación de contagio, que tenía una base muy sólida la solicitud, pero además tenía entonces un recargo de funciones de cuidados. Porque mientras el cuidador trabajaba de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en una jornada de 8 horas, o puede ver el horario que le pusieran, pero que fuera, digamos, sin atentar al código de trabajo, el cuidador terminaba su jornada y se retiraba del inmueble y del cuidado y regresaba hasta el día siguiente. Pero en esta situación COVID, pues no, él se quedó
y se quedó allí dentro de la casa, y entonces ya el cuido se convirtió en un cuido 24 horas, ¿verdad? Además de eso, con recargo de labores de limpieza, ya rayando dentro del ámbito del servicio doméstico, y también preparando los alimentos, tanto para la persona mayor como para él, rayando dentro del ámbito del cocinero o la cocinera. Entonces, hubo un traspapel, por decirlo de alguna manera, de los roles, y remuneradamente no se vio reflejado, y por supuesto muchos cuidadores terminaron sumamente saturados por la demanda de cuidados. Inclusive el no tener acceso inmediato a la atención de salud de los mayores, donde tal vez se vencía el medicamento y había que llevarlo a una cita subsecuente, y por el riesgo al contagio, entonces se empezó a dar atención telefónica, y a veces no, mientras el sistema se ajustó, no fue tan rápido, la familia y el cuidador no se prepararon tan rápido, y en algunos casos se venció medicamento, por ejemplo un ansiolítico para la noche, y entonces el adulto mayor ya tenía conducta disruptiva, no descansaba nocturnamente. Al día siguiente estaba somnoliento, pero el horario del cuidador estaba ya invertido y afectado, ¿verdad? Entonces fue pluricausal y el cuidador se vio afectado. Entonces, en la parte individual, algunas de las acciones gerontológicas que se observaron fue precisamente esa, atender, asesorar telefónicamente a los cuidadores, darles contención emocional. A nivel grupal, se vio que hubo apoyo a grupos organizados de cuidadores, también de personas adultas mayores. Una labor encomiable, admirable y maravillosa fue la innovación de los centros día, y siempre yo pongo este ejemplo del centro día 1 del Tejar, por la innovación que hizo de cómo pudo llegar a los hogares de los adultos mayores, no solo de manera material, apoyando con alimento, sino también con cercanía por medio de la intermediación virtual, que ellos sintieran que no estaban solos, que no se les había cerrado la puerta en la cara, ¿verdad?, sino que siguen siendo parte de. En la parte de educación gerontológica, pues nosotros implementamos la formación 100% virtual de personas cuidadoras de mayores. Tuvimos lo que fueron talleres, y fue interesantísimo, tuvimos una afluencia bastante importante, y este año continuamos con la experimentación, ha dado muy buenos resultados. Ahorita tenemos un grupo de 12 personas que están cursando el cuidador nivel 1. En cuanto a la gerencia gerontológica, se brindaron asesoría a proyectos y organizaciones. Y esto fue interesantísimo, porque nos llegaron solicitudes, y recuerdo una en particular de la apertura de un centro día. Y yo decía a mis adentros, no, es que ¿cómo vamos en media pandemia si tenemos incertidumbre? Y con todo lo que esto implica, ¿cómo vamos a habilitar? No sabemos cuándo se van a recibir las personas y demás. Y aunque no se le cobró a la persona honorarios por el asesoramiento que se le dio, al final terminó enojado, ¿verdad? Entonces me dijo que él no tenía ese criterio de parte mía profesionalmente, porque a mí fue la profesional que me correspondió darle asesoramiento, ¿verdad? Pero lo que hice fue un principio de realidad. En fin, si usted quiere invertir en infraestructura, etcétera, y tiene la capacidad para soportarla a lo largo del tiempo, que no sabemos cuántos años va a durar para poder tener el retorno de inversión, pues adelante, estos son los requisitos que se piden, estos son los protocolos, etcétera, pero mi recomendación técnica es piense otro tipo de alternativa de atención que no sea infraestructuralmente por el momento, puesto que estamos con orden sanitaria, pero bueno. Y finalmente, la política gerontológica, que acá sí quiero resaltar cosas interesantísimas que se dieron el año pasado, y una que se dio este año recién, esa está fresquita. La del año pasado fue la aprobación del estándar de cualificación técnica para la formación de personas cuidadoras de personas adultas mayores. En enero, febrero de este año, la ministra de Educación ya firmó el estándar y ya quedó como una normativa nacional. Quiere decir que todas las entidades que nos dedicamos a formar personas cuidadoras de personas adultas mayores debemos sí o sí alinear todos nuestros pensum académicos con este estándar, debemos cumplir con él. La fortaleza que tiene es que primero nos permite ir generando un perfil de quién es la persona cuidadora de adultos mayores. Así como cuando hablamos de quién es un gerente social, quién es un trabajador social, un psicólogo, un geriatra, se nos viene al imaginario inmediatamente la figura de ese profesional.
Igual va a pasar con las personas cuidadoras de adultos mayores. Entonces ya no va a ser solo desde los cuidados biológicos, sino que también el estándar lleva hacia los cuidados más integrales o los cuidados gerontológicos como tales. Y este año recién tuvimos la firma de la ley de, la política pública de cuidados que presentó el Instituto Mixto de Ayuda Social el 3 de marzo, ¿verdad? Y aquí el tema interesantísimo y súper relevante es que ya se reconoce los cuidados como una necesidad país y también habla de las personas cuidadoras de personas adultas mayores. Reparte tareas como, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, donde le dice a usted le corresponde hacer la prospección laboral, a usted le corresponde formar los recursos humanos que se necesitan en el país para el tema de los cuidados, ¿verdad? De cómo llevarlos a la práctica. Y también en Asamblea Legislativa tenemos proyecto de ley de la República, el Sistema Nacional de Cuidados, que no riñe en momento alguno con la política recién presentada, sino que más bien viene a darle más músculo, viene a convertirse como una macro sombrilla bajo la cual queda albergada la ley, y entonces al ser muchísimo más musculosa, le va a dar más ímpetu, le va a dar más fortaleza y le va a dar más mecanismos de actuación. Y finalmente el INAMU empezó una investigación que eres, obviamente el instituto iba a ir sobre las féminas, y cuando convergimos en una de las mesas de trabajo de OPS, yo le comentaba a la compañera coordinadora y le dije, mira, pero es que no solo las no remuneradas sufrieron, las cuidadoras mujeres remuneradas también sufrieron los embates del COVID-19. No estaban en el mapa. Ella muy asertivamente me dijo, fundamentámelo más. Entonces se le envió un oficio, algunas fundamentaciones técnico-prácticas y realizamos un focus group ahora en el mes de marzo con un grupo de 9 personas dedicadas a la venta de servicios como cuidadoras en domicilios y en establecimientos de adulto mayor. Y efectivamente fue interesantísimo. Por primera vez se ve la persona detrás del quehacer. Ajá, así como a don Eduardo pueden verlo como el administrador y a mí me pueden ver como la coordinadora. Cuando nos quitamos esas chaquetas, quedamos las personas que estamos detrás de la figura pública, ¿verdad? Entonces, fue muy interesante que esta visión se lograra transmitir al INAMU, donde ellas ahora están muy sensibilizadas y muy interesadas en continuar investigando sobre las personas cuidadoras de personas adultas mayores. Entonces, básicamente, así, sanforizadamente, fue mucha información, pero traté de resumirla lo más que se pudo. Claro que sí, Katia, sonó la campanita de nuestro WhatsApp, el 85353480. Ese es el número de WhatsApp del Centro Diurno de Tegar y precisamente doña Vera nos está pidiendo que recordemos que una de las acciones que se hicieron el año pasado a nivel gerontológico fue la celebración del Día Nacional de la Persona Cuidadora. Correcto, correcto. Muchas gracias a doña Vera por el recordatorio y gracias a usted, don Eduardo, por estar pendiente. Efectivamente, no tenemos cómo agradecer de parte de Orientación Integral para la Familia al Centro Diurno, a usted personalmente, don Eduardo, porque cuando vemos esta situación pandemia, atendemos a estos cuidadores y decíamos qué más podemos hacer siendo tan pequeños como organización. Bueno, sumemos esfuerzos, hagamos banquete de sabiduría. Invitamos al Centro Diurno de Tejar para que se integrara con nosotros y por primera vez festejáramos el Día Nacional de la Persona Cuidadora de Personas Adultas Mayores. Buscamos algunos aliados que no hubo intermediación de dineros, así como de pague un patrocinio de 50 mil, 60 mil colones, porque no era lo que se estaba buscando, pero a cambio donaron, me acuerdo, canasta de víveres, donaron otras regalías para los cuidadores que participaron ese día y fue muy interesante, realmente fue una actividad muy linda, con muchísima acogida, tuvo más de 1 millón de visitas el video después de la realización, con muy buenos comentarios y bueno, yo creo que eso nos obliga, don Eduardo, que este año tenemos que se repita, ¿verdad? Claro que sí, y como lo manifestábamos en su momento, y aquí compromiso público de nuevo, este año obviamente celebraremos el Día Nacional del Cuidador.
Katia, ¿qué tareas quedan pendientes entonces en materia gerontológica país a nivel de Costa Rica? Híjole, aquí sí tenemos como dirían nuestros hermanos mexicanos, harta tarea, ¿verdad? Tenemos lo primero, que crear un marco de colaboración público-privada. No es secreto para ninguno de los ciudadanos que la relación público-privada siempre ha estado muy verticalmente delimitada. Entonces, la institucionalidad pública no puede resolverlo todo. Tenemos que entrar desde un marco de corresponsabilidad donde las organizaciones de la sociedad civil somos unos excelentes aliados para poder llevar a la práctica tareas muy concretas. Y en el tema que nos ocupa, que es el de los cuidados, definitivamente somos nosotros, la sociedad civil organizada, los que tenemos la experiencia, ¿verdad? Mientras que desde la gobernanza pública tenemos la parte de decretos, de leyes, de reglamentos, el cómo eso se lleva a la práctica, quienes tenemos la praxis y la experiencia somos las organizaciones. Entonces, somos como el otro 50% o la otra cara de la moneda, si lo queremos ver de esta manera. Entonces, lo primero es poder establecer estos vínculos de colaboración público-privados, comulgar en un mismo lenguaje y a partir de ahí priorizar las necesidades, por supuesto, para maximizar recursos. Por otra parte, tenemos un gran tema. El tema que nos ocupa a nivel mundial y del cual Costa Rica no queda exenta es el tema de la economía de los cuidados. Y este debe ser un elemento transversal. Cuando hablamos de la economía de los cuidados, estamos hablando no solo de cómo generar riqueza, estamos hablando de, por ejemplo, cuál es la economía que hizo Katia Sevilla a nivel de su propio organismo, de su salud mental, de sus relaciones sociales, de sus amigos, sus amigas, sus gustos, sus aficiones, de su espiritualidad, porque yo todavía no soy persona adulta mayor, pero voy de camino a ser persona adulta mayor. Entonces, desde ya yo estoy haciendo un ahorro en mí misma. Entonces, por ejemplo, la pandemia, que yo creo que a muchos nos pasó, me dejó un poco más de curvas de las que yo querría. Entonces, estoy haciendo ejercicio por lo menos 3 veces por semana, que me cuesta mucho, pero ahí estoy haciéndole, ¿verdad? Regulando más las comidas, tratando de mantenerme en el peso que debería tener, aunque ahorita tengo sobrepeso, descansar, etcétera, etcétera, porque esa es mi economía de mis cuidados. Para cuando yo sea una persona adulta mayor, llegue lo más feliz posible, más allá de si voy a tener diabetes o si voy a tener hipertensión o si voy a tener alguna otra enfermedad asociada. Recordar acá que no es verdad que adulto mayor es igual a enfermedad, eso es un mito. Hay muchos adultos mayores que no tienen ninguna enfermedad, hay otros que por diferentes situaciones la enfermedad coincidió con su vejez. Pero entonces esta economía de los cuidados se refiere a la carga, al ahorro que yo llevo como persona para cuando yo me integre al grupo de personas adultas mayores. Esto visto desde la perspectiva más humana, pero también desde la perspectiva más de riqueza en términos monetarios, encontramos todo un movimiento internacional que se llama economía plateada, que tiene que ver con la oferta de bienes y servicios que satisfagan las necesidades que tienen las personas adultas mayores. Y esto, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, los adultos mayores que hoy tienen 80, 90 y más de 100 años, no son todos adeptos a la tecnología. Es decir, no todos ellos manejan celulares inteligentes, relojes inteligentes, etcétera. Son, digamos, que podrían ser tal vez los menos los que utilizan esto. Pero cuando usted y yo, don Eduardo, seamos personas adultas mayores, le garantizo que nuestro grupo de adultos mayores, más bien va a ser extraño el compañero o la compañera que no use tecnología, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere la economía de los cuidados. Ir viendo las necesidades que vamos a tener, en este caso del ejemplo, los mayores de hoy que no usan tanto la tecnología, no pueden quedarse atrás. Entonces ya hay diseño de, por ejemplo, el teléfono, un teléfono que hay por ahí, no voy a decir la marca, que nos permite que ellos lo puedan manejar, pues son botones grandes, la pantalla es muchísimo más grande, tiene un botón de alarma, ¿verdad?, para emergencias, etcétera, y está se puede pregrabar para llamar de emergencia. Este es un producto tecnológico para que no se queden atrás en el campo gerontológico de la economía
de plata, ¿verdad? La economía plateada. Este es un ejemplo de cómo se produce este bien y este servicio para las personas adultas mayores. Y así sucesivamente, ropa adaptada para sus necesidades, si está utilizando silla de ruedas o está en cama, que sea confortable, que permita cuidar tanto a la persona que la usa como al cuidador que es encargado de hacer los cambios de posición y demás para cuidar la columna del cuidador, porque ya sabemos que el cuidador también está envejeciendo y en algún momento llegará a ser persona adulta mayor. Entonces, en materia de economía de los cuidados, como elemento transversal enmarcada en la cancha de la economía plateada, la mirada tiene que ser integral, integrada y universal. Es decir, no solo focalizada en dependencias. Muy importante este tema, porque siempre se habla que cuidamos a las personas dependientes y se nos olvida que, por ejemplo, si yo sé que usted como amigo mío está enfermo, yo le mando un mensajito de WhatsApp por aquello de que esté tomándose algún medicamento y lo tenga más dormido, pero en algún momento usted se despierta y usted lo ve y dice, ah, mira, Sevilla me está preguntando cómo sigo. Y ya usted determinará si se siente en condiciones de poder contestarme el mensaje o no. Pero usted se sintió que yo lo pensé, que yo estoy pendiente de usted y que no necesito estar ahí, llame, pero afectuosamente estoy cuidando, ¿verdad? Esa es una forma de expresión de los cuidados. Otra forma de expresión de los cuidados que se vio y se sigue viendo en tiempos de COVID-19, los hijos y las hijas o los vecinos que se organizan para ir de compras de los alimentos para las personas mayores y se los llevan hasta la puerta de la casa. Mucho más antes de que existiera el delivery o el envío de puerta a puerta por parte de algunas agencias. Entonces, esta es una prueba de la parte de demostración afectuosa de los cuidados. Los nietos que llaman por videollamada a los abuelos para ver cómo están por lo menos una vez a la semana, este es una expresión de integración social y también es un cuidado afectuoso, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tenemos que hablar de una única mirada de los cuidados, sino que tenemos ya entonces un abanico muchísimo más amplio. Y no menos importante, hay que legitimar el enfoque gerontológico. Definitivamente necesitamos estos anteojos gerontológicos en todas las personas que trabajamos con, para y por las personas adultas mayores, la vejez, el envejecimiento y las personas cuidadoras de personas adultas mayores. Y estos anteojos debemos usarlos desde las políticas públicas hasta los servicios de atención para las familias, los cuidadores y las personas adultas mayores. Es algo que nos tiene que atravesar a todos para que esta mirada sea una mirada compartida. En ese momento es donde ya vamos a estar más articulados. Claro que sí, doña Katia, y le manifiesto mi compromiso desde la gerencia social porque me parece que todos podemos aportar a que nuestras organizaciones, nuestras comunidades, nuestros gobiernos locales trabajen con visión gerontológica. Todos podemos colaborar para que tengamos gerontoentornos. Me encanta mucho decir ese término, ¿verdad? Porque al final de cuentas somos un país que está envejeciendo y que nosotros estamos envejeciendo con él. Y que todo lo que podamos construir al final va a crearle beneficio a las personas adultas mayores de hoy y a las personas adultas mayores del mañana, de las cuales nosotros vamos a estar en ese grupo. Quiero agradecer a todas las personas que han estado escribiendo en nuestro WhatsApp y a las que están escribiendo acá en la caja de comentarios de Facebook. Como son tantos los comentarios y en diversas redes por las cuales estamos saliendo, yo me comprometo a compilar las preguntas para generar otro espacio con la máster Katia Sevilla para que nos enamore más de la gerontología. Doña Katia, en síntesis, entonces, ¿avanzamos o retrocedimos en materia gerontológica en este año de la pandemia acá en Costa Rica? Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares, ¿verdad? Yo me atrevería profesionalmente a decir que avanzamos en el tema del cuidado, ¿verdad? De los cuidados, no del cuidado, de los cuidados, con leyes y normativas. Pero no avanzamos tanto en materia de trabajo colaborativo público-privado, ¿verdad? Entonces allí tenemos las leyes que nos permiten un músculo de operacionalización, pero
cómo lo llevamos a la práctica, todavía esa parte hay que limarla. Y también aún existen instituciones del Ejecutivo que no realizan apertura de puertas, ¿verdad? Para que las organizaciones de la sociedad civil nos integremos en ese trabajo colaborativo. Entonces, yo lo visualizo de esa perspectiva, es muy arrogante de mi parte decirlo de esta manera, pero creo que es hay que crear toda la estructura, el andamiaje de la estructura, para que entonces las instituciones de la sociedad civil ingresen de acuerdo a sus habilidades y destrezas y empecemos a darle ya un entretejido, ¿verdad?, entre todos de acuerdo a objetivos específicos. Porque no es casualidad, todas las instituciones de la sociedad civil estamos alineadas con ODS, en algunas, como por ejemplo IFA, la parte de educación tiene un peso más relevante que otros, y el centro diurno del Tejar tendrá algunos más relevantes que otros, y puede ser que otra organización de la sociedad civil no contemple los mismos objetivos de desarrollo sostenible que aplican para el centro diurno del Tejar y para OIFA, ¿verdad? Pero esto no significa que estamos en divorcio, sino que dicha que hay estas miradas, porque en el entramado que tenemos que tejer, todo esto cuenta y todo esto es colaboración. Ha sido un año muy difícil, pero ha sido una oportunidad para mejorar, una oportunidad para innovar. Quiero recordarles que esta serie de webinars, de podcast, está disponible en las redes sociales del Centro Diurno de Tejar, en vivo los días martes y jueves durante el mes de marzo. Así que síganos y generemos contenido de calidad para formarnos en este ambiente gerontológico de protección, de generar calidad de vida a la población adulta mayor. Agradecemos a la Máster Katia Sevilla por acompañarnos en esta tarde. Gracias, Katia. Con mucho gusto, don Eduardo. Gracias a usted por la invitación. Un placer, amigos y amigas, haber estado con ustedes. Déjenos sus comentarios en la cajita de comentarios del Centro de Día y estaremos muy contentos de poder colaborarles. Hasta pronto. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos, nos miramos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.